Como quedamos en la temporada pasada, Johnny y LaRusso entrenan a sus muchachos para que le hagan frente a John Kreese, quien ahora ha traído como refuerzo a Terry Silver, un viejo conocido. Como era de esperarse, al inicio ambos dojos tienen sus diferencias, pero poco a poco van aprendiendo uno del otro. Por su lado, Johnny comienza a entrenar a los estudiantes de LaRusso, dándole una nueva visión a Samantha, mientras que LaRusso hace lo mismo con Miguel, provocando así los celos de Johnny. Para rematar, el sensei por fin le dice a Miguel que está haciendo sus cositas con su madre, pero él, como todo adulto, lo acepta y listo. En el transcurso de la temporada vemos cómo Miguel está cada vez más afectado al no saber quién es su padre, pero esa es historia para la próxima temporada. Como nuevo personaje tenemos a Kenny, quien se convierte en un Cobra Kai porque es víctima de bullying por nada más y nada menos que Anthony LaRusso, hijo de Daniel LaRusso. Como ya es costumbre, Johnny sigue ardido por la pelea que tuvo con LaRusso hace décadas, así que lo reta a un enfrentamiento donde el ganador se quedaría como único sensei de los dos grupos. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Pero no pasa nada porque todo termina en un empate. Johnny, al no aguantar más esto, termina yéndose a un almacén a entrenar con los pocos chicos que le quedan. Los preparativos para el próximo torneo de All Ballet están cerca, así que la comitiva hace unos cambios de reglas en donde agregan una división solo para chicas. Y habrá una división para las chicas, eso significa... Habrá dos campeones de All Ballet. El problema es que Johnny pues no tiene ninguna chica en su equipo. Es ahí donde entra la chica nueva, Devon Lee. Mientras tanto en la escuela, Kenny le termina dando una paliza al mini LaRusso y a sus amigos, provocando así que papá LaRusso lo castigue y le dé un buen sermón que lo hará cambiar de opinión. Tenemos por fin el regreso de Manta Raya, quien termina siendo golpeado por Terry Silver, dejándolo gravemente herido. Otra que regresa en esta temporada es Aisha, quien ha sido buscada por Samantha para pedirle un consejo sobre si debe seguir el método de LaRusso o el método de Johnny. Como toda serie estadounidense, no puede faltar en la fiesta en donde veremos a los protagonistas pelearse y enamorarse. Por su lado, Robbie y Tori se besan, mientras que Miguel y Samantha pues discuten por esto. El buen Terry Silver compra un dojo más grande, dejando atrás al antiguo dojo de Cobra Kai, en donde cita a Johnny para darle una paliza, pero Chris termina deteniéndolo, provocando así la desconfianza de Terry Silver. Johnny, como siempre, termina ebrio y es ayudado por Miguel. El sensei le dice muchas cosas bonitas, tratándolo como su hijo, pero no se lo decía a él, sino a... I love you. I love you too, Robbie. Dígame que no fue el único que le partió el corazón en esta escena. El torneo ha comenzado. Tenemos a Miyagi-Do, Cobra Kai y a Colmillo de Águila. También hay varios más, pero no son importantes. Cobra Kai comienza a tomar la delantera, ya que Tori le termina ganando a Devon Lee y Robbie le gana a quien sea. En la final de la sección de hombres, tenemos a Halcón enfrentándose a Miguel y a Robbie enfrentándose al pequeño Kerry, quien no les dije, pero es muy veloz en el karate. Obviamente Robbie le gana, convirtiéndose así en el finalista de este torneo. Miguel pelea con Halcón, pero su problema en la columna hace que se retire de la competencia, dejando así a Halcón como ganador para enfrentarse con Robin. Quien luego de varios puñetazos y patadas voladoras, Halcón termina ganándole a Robbie. En la final de mujeres, Tori se enfrenta a Samantha, pero gracias a un punto eliminado y a una falta que no fue cobrada por el árbitro, Tori termina convirtiéndose en la ganadora femenina de este torneo, dándole así a los puntos necesarios a Cobra Kai para que se convierta en el dojo ganador del torneo de All Ballet. La temporada 4 termina con Miguel fugándose de casa para ir en busca de su padre, quien ni siquiera sabe de la existencia de él. Tori descubre que Terry le pagó al árbitro para que gane Cobra Kai, así que todo estaba arreglado. Johnny por fin parece haberse amistado con su hijo Robbie y terminan soltando sus lágrimas de macho. Y por último vemos a Terry Silver mandando a John Kreese a la cárcel, ya que convenció a Manta Raya de que le eche la culpa por los golpes que recibió. A cambio, Silver dejará que Manta Raya vuelva a formar parte de Cobra Kai. La sorpresa final la vemos cuando LaRusso le pide ayuda a Chosen para juntos luchar contra Silver, dejando así formada una nueva alianza y mostrando la trama que veremos en la próxima temporada 5. No olviden dejar su me gusta porque eso me ayuda muchísimo, suscríbete para más contenido y nada pues, hasta la próxima chicos, cuídense mucho, chao chao.